Good afternoon, class. It's great to be here with you in our English class, in our English project. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar aspectos fonéticos. Recuerda que estamos ubicados en nuestra semana 7 e iniciamos la clase número 25. Entonces, como sabes, hoy por ser el primer día de la semana, trabajaremos fonética. La fonética son tips para pronunciar mucho mejor, cosas que nos van a ayudar a mejorar en nuestras habilidades de speaking, listening, especialmente. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos sonidos nuevos que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la T y la H. La TH es una combinación que en inglés encontramos en muchas palabras, ¿verdad? Entonces, la TH genera un sonido distinto. Hemos visto sonidos de vocales, hemos realizado ejercicios de pronunciación, hemos hecho varias cosas. Lo importante es ir agregando estos conceptos día a día con lo que hablamos. Entonces, recuerda que la TH va a generar un sonido distinto. Realmente el fonema de la TH lo podríamos simbolizar con una D y una Z. La voy a escribir acá, una D y una Z. Vamos a simbolizar este sonido con una DZ. ¿Por qué razón? Porque la TH es dental. La TH es dental. Entonces, tú no dices this, that. Muchas veces nosotros solamente decimos la D, ¿no? This car, that. No, realmente el fonema de la TH es como una S, that, those. Como si estuviésemos hablando con un español, Zaragoza, ¿sí? Entonces vas a agregar ese sonido, como te digo, es un sonido nuevo que nosotros no tenemos en español. Y lo que pasa es que nosotros intentamos acercar este sonido de pronto a un fonema en español que ya tenemos. Muchas veces decimos la D. ¿Sí? Bueno, pues recuerda que el fonema o el sonido de la TH es dental, dental. Tú tienes que ubicar la lengua en la mitad de los dientes y generar un vientico. This, that, those. Y tienes que ir practicando porque este sonido no se genera de la noche a la mañana. Tenemos que acostumbrar en los músculos de nuestra cara para que generen este sonido. Tampoco es bueno sacar mucho, mucho la lengua porque no es this, no, cambia totalmente. Tienes que ubicar la lengua de tal forma que se sienta este vientico que emitimos. That, this, those, ¿listo? Entonces, es usual que al comienzo de la palabra, si encontramos la TH al comienzo de la palabra, suene un poco más fuerte. Y si está al final de la palabra, suene un poco más suavecito. Vamos a ver algunas palabras que inician y que terminan con la TH para mirar cuál es este sonido que se genera. Entonces, a continuación, te voy a mostrar la TH. Yo la simbolicé con una DZ para que tú recuerdes que esa Z es ese viento que emitimos y la D es la posición de los dientes y de la lengua. This, that. Those, them. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta que cuando la TH empieza en la palabra, pues puede sonar un poco más fuerte. Quiere decir que puede sonar más this, como una D, ¿cierto? This. Puede tener cierta similitud con la D en español, pero no es una D así seca. Tú tienes que emitir un viento. This. ¿Listo? Entonces, podemos decir this, que es este, podemos decir that, que es ese. Se parece mucho a una D, pero debes emitir este sonido al inicio. Es un poco más fuerte, como te digo, porque está iniciando, ¿ok? Ahora, si el sonido está al final, es un poco más suave, podríamos decir que es una Z. Aquí vamos a simbolizarlo con una D para que recuerdes que es más fuerte. ¿Listo?
pero recuerda la ubicación de la lengua y ubica la ubicación, recuerda la ubicación de los dientes para que recuerdes cómo emitir bien este fonema y este sonido. Ahora, that, this, se escucha muy leve ese viento, pero se escucha. Ahora, si está al final de la palabra, si está al final de la palabra, como la palabra norte, se puede escuchar más el viento. No es tanto una D, sino la voy a simbolizar como una Z, porque se escucha más ese vientico. Entonces vamos a escribir la palabra norte. Tú dices north, se escucha más. Aquí la puedo estar simbolizando con una Z para que tú sepas que la razón es, como está al final, no tiende a escucharse tanto ese golpe de D, sino se tiende a escuchar más el golpe de la Z, north, north. ¿Listo? Entonces, es así como debemos conocer el fonema de la TH. Escuchar diferentes palabras con TH nos va a ayudar a mejorar este sonido. Y como te digo, es cuestión de práctica. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos ese fonema en español. Entonces, se nos hace difícil sacar, ¿sí ves? Sacar ese sonido. Entonces, inténtalo. En casa, di palabras así. Si algo, escucha palabras en españolas y verás que hacen ese sonido así, parecido. Pero en inglés es determinante e importante que hagas un buen sonido de la TH. No se va a escuchar igual si dices this kind of, no. Tú tienes que decir this kind of things, este tipo de cosas, this kind of things, se escucha. Aunque no lo creas, hace la diferencia. Entonces, como siempre, vamos a compartir algunas palabras. Vamos a mirar algunos ejemplos. El día de hoy quiero mostrarte un video para que encuentres la diferencia entre los sonidos. Bueno, antes de irnos con el video, me gustaría que hiciéramos un ejercicio juntos, que es el mirar. A veces Google Traductor, como digo yo, genera los sonidos que yo te digo y quiero que los identifiques conmigo. Entonces, te voy a mostrar la página de Google que tengo aquí en mi computador. Vamos a mirar, voy a agrandar la letra para que tú puedas ver los aspectos fonéticos, ¿verdad? Entonces, vamos con norte, que fue la que acabamos de escribir, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar con claridad qué sucede. Dice que la palabra significa norte y vamos a mirar. North. 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 Y es que se escucha muy claro ese vientico. North. 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 Vamos con un número ordinal. Es usual que los números ordinales terminen en TH. Entonces vamos con el 4. Cuarto. Fourth. Fourth. Si ves la diferencia entre un número 4 y un número cuarto, tú dices 4, fourth. Y si tú dices el cuarto, tú dices fourth. Se escucha. Fourth. Fourth. Para nosotros suena raro, pero este es el fonema de la TH. Ahora vamos a mirarlo cuando está al inicio de la palabra y vas a darte cuenta que como es más fuerte, tiende a sonar como una D. Entonces, vamos a escribir esta palabra que te escribí anteriormente. Si ves que la señala la TH, la señala porque está diciéndote que es un poco más fuerte el sonido. This. 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 No es tanto el viento, sino es más la fuerza de la D. Pero pilas, tienes que ubicar los dientes y la lengua de forma adecuada. Tienes que decir this. This. ¿Sí ves? Y al final se escucha más como una Z, mira. North. North. Emites más viento. Entonces, es por medio de este ejercicio que quiero mostrarte lo que sucede con la TH. Ahora, también encontramos dificultad al unir este fonema con la R. Hay muchas palabras que tienen TH y una R. Pues bueno, básicamente es el mismo sonido, ¿sí? Básicamente es el mismo sonido, solo que a veces al unirlo con la TH, THR, especialmente THR, nosotros que hablamos como lengua materna español y no comprendemos muy bien este fonema, tendemos a equivocarnos al momento de pronunciar. Entonces,
Recuerda, entonces recuerda lo siguiente, la TH es, ¿verdad? Entonces tú dices three, three. Tienes que emitir el sonido y aparte agregarle el sonido de la R. Entonces acuérdate que lo estoy simbolizando como una D y una Z, three, three. Y lo unes pues con el sonido que continúa. Por ejemplo, el número 3, three, ¿listo? El número 3 tenemos que pronunciarlo distinto. Tú no puedes decir one, two, three, porque si tú me dices three, es la palabra árbol. Tú tienes que pronunciarlo distinto, porque no es una T, es una TH. Es suave la diferencia porque la TH está al comienzo, puede sonar three. One, two, three, four, five, six. Tienes que sentir ese vientico suave. One, two, three, four, five, six. Porque si tú dices one, two, three, me estás diciendo uno, dos, árbol, porque es muy diferente la palabra tree a la palabra tree. ¿Listo? Árbol, y este es el número 3. Así que ten mucho cuidado porque debes generar este sonido. Vamos ahora a mirar nuestro video, el que tengo, el que encontré el día de hoy, que nos puede ubicar un poco con los sonidos de la TH. De hecho, si tú buscas en YouTube, hay muchos videos. Tú escribes cómo se pronuncia la TH en inglés y aparecen profesores, aparecen videos con palabras. Es bien, bien clara la información que te aparece también ahí si quieres reforzar lo que te estoy diciendo. Entonces, vamos a ver nuestro video para poder entender más y escuchar. Por favor, agudiza el oído y escucha algunas palabras y oraciones con TH. If you could have one thing, what would it be? If you could have one thing, what would it be? Thing. If you could have one thing, what would it be? Both. 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 We have both seen the movie. We have both seen the movie. Thirsty. 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 Ok, mira acá, te quiero explicar una cosa. Acuérdate que la L matiza la A. Aquí no vas a decir salty, acuérdate. Hay una vocal antes de la L. Es indicado decir salty, salty. Aquí vemos todo, por eso me encantan estos ejercicios, porque podemos darnos cuenta e ir pronunciando con el ejercicio. Sigamos. Salty food makes you thirsty. Salty food makes you thirsty. La comida salada te da como sed. Tooth. Tooth, el diente. Tooth. Lo vimos en sustantivos irregulares. I went to my dentist to have a tooth taken out. I went to my dentist to have a tooth taken out. I went to my dentist to have a tooth taken out. Tooth. Se escucha. There. 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 Never judge people by their appearance. Never judge people by their appearance. Nunca juzgues a las personas por su apariencia. South. 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 The wind is blowing from the south. The wind is blowing from the wind is blowing from the south. South. Them. 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 You can't win them all. You can't win them all. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade. Thoughtful. 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 It was very thoughtful of you to send flowers. It was very thoughtful of you to send flowers. Through. 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 I can hear voices through the wall. I can hear voices through the wall. Month. Month. Miss. Month. Month.
I am moving house next month. Next month. Month. I am moving house next month. Mouth. Mouth. Don't speak with your mouth full. Don't speak with your mouth full. Don't speak with your mouth full. Mouth. No hables con tu boca llena. Mother. 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 I am meeting my mother for lunch today. I am meeting my mother for lunch today. Father. 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 My father finishes work at 5 o'clock. My father finishes work at 5 o'clock. My father finishes work at 5 o'clock. They. They. No es lo mismo decir they a decir they. Un poquito más suave. They. They are playing chess. They are playing chess. Ellos están jugando ajedrez. They are playing chess. That. 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 That evening, all the women got together to wrap gifts. That evening, all the women, ¿te acuerdas que yo te dije que en algunos audios o en algunos contextos podrías escuchar woman o women? Aquí te la pronuncian como women. That evening, all the women got together to wrap gift. That evening, all the women got together to wrap gifts. Birthday. 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 My birthday is in September. My birthday is in September. Mi cumpleaños es en September. My birthday is in September. Athlete. 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 I was a natural athlete as a child. I was a natural athlete as a child. Depth. 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 What is the depth of the well? Depth. What is the depth of the well? Myth. 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 The story is a pure myth. Al final suena más. The story is a pure myth. Width. 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 The road has a width of 20 feet. The road has a width of 20 feet. Then. 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 Then what happened? Then what happened? Then what happened? Thin. 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 Cut the vegetables into thin strips. Cut the vegetables into thin strips. Thick. 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 She wears glasses with very thick lenses. She wears glasses with very thick lenses. Truth. 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 Truth.
always tell the truth. Always tell the truth. Siempre di la verdad. Always tell the truth. Fuerza con ese viento. Always tell the truth. Strength. Strength. He swung the hammer with all his strength. He swung the hammer with all his strength. El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, recientemente preguntó, ¿quién es el thermometer? Thermometer. 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 A thermometer gauges the temperature. A thermometer gauges the temperature. Thumb. 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 He had a painful cut on his thumb. He had a painful cut on his thumb. Healthy. 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 Regular exercise is part of a healthy lifestyle. Regular exercise is part of a healthy lifestyle. Three. Three. We've appointed three new teachers this year. We've appointed three new teachers this year. Thunder. 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 The loud thunder gave me a fright. The loud thunder gave me a fright. Recuerda que la idea de este ejercicio es que tú vayas repitiendo como yo lo estoy haciendo. Weather. 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 The weather yesterday was fabulous. The weather yesterday was fabulous. Fabulous. Feather. 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 I tickled her feet with a feather. I tickled her feet with a feather. Brother. Brother. I received a letter from my brother. Bueno, acá quiero que veas una cosa. Si ves que él, cuando habla, dice a, no dice a letter, sino dice a letter. Yo te comenté que la A puede sonar, o hay personas que la dicen de forma distinta. La pueden decir a letter o a letter. Solamente la E. Recuerda este artículo indefinido y su pronunciación. I received a letter from my brother. Ok, has hecho un ejercicio excelente. Recuerda, ¿por qué te puse estas palabras? Hay dos razones. Tú vas escuchando, vas pronunciando, vas conociendo algunas palabras. Entonces, si hay palabras nuevas para ti, detienes el video, buscas la palabra, qué significa. Pero lo más importante de nuestra clase el día de hoy, fonética, realmente es determinar el sonido de la TH e irnos acostumbrando. Porque como te digo, no es un sonido que nosotros tengamos en español, es un fonema distinto al cual debemos irnos acostumbrando. En el momento que pronunciemos bien la TH, se va a escuchar mucho mejor lo que hablamos. Entonces, ánimo con eso. Vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar este conocimiento.
El ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es speaking. Vamos a ver un diálogo y vamos a tratar de ubicar todas las reglas fonéticas que hemos visto para pronunciar muchísimo mejor. Anteriormente hicimos la del supermercado, espero la hayas realizado de forma consciente y la hayas realizado muy bien. Vamos ahora a realizar nuestro segundo ejercicio de speaking. Entonces, aquí vamos. Escúchalo primero y después lo completamos. Hi, Sam. How are you? Oh, hi, Michaela. I'm fine. What's up? Well, I haven't done my French and maths homework, and I don't know what to do. Oh, don't worry. I'll help you. Okay, for French, write an email to your French friend about your weekend, and for... Stop. Wait a minute. Can you say that again? Okay. Write an email to your French friend. Write an email? Okay. Yes, about your weekend. Do you mean a special weekend? No, just a typical weekend. You know, what you normally do at the weekend. Okay. And for maths? For maths? It's pages 27 and 28 from the book. And revise everything for the exam next week. Hang on. Can you repeat that? Yeah. Pages 27 and 28 from the book and revise for the exam. Exam? What exam? You know, the end of term exam. It's next Tuesday. Okay. Thanks a lot, Michaela. Ok, ahora sí lo vamos a hacer juntos y vamos a analizar todo lo que hemos visto en nuestros aspectos fonéticos para poder hacerlo muy bien. Hi Sam, how are you? Oh, hi, ¿cómo era el nombre? ¿Kayla? La A y la I usualmente suena A. I'm fine. What's up? Well, I haven't done my French and, ¿cómo dices matemáticas? Math. Well, I haven't done my French and maths homework. And I don't know what to do. Oh, don't worry. I'll help you. Okay. For French, write an email to your French friend about your weekend. And for... Stop. Wait a minute. ¿Te acuerdas que yo te digo que se tienden a unir si terminan consonante y sigue una vocal? Stop. Wait a minute. ¿Y por qué la T se convierte en una R? Porque está en medio de dos vocales. Can you say that? No es that, acuérdate. Can you say that? Again? Okay, write an email to your French friend. Write an email? Write. Aquí no hay una question. About your weekend. Do you mean a special weekend? No. Just a typical weekend. You know, what you normally do at the weekend. Okay, and for math? For maths, it's page 27 and 28 from the book, and also revise for the exam next week. Hang on, can you repeat that? Yeah, pages 27 and 28 from the book, and revise for the exam. Exam? What exam? You know, the end of term exam. It's next Tuesday. Okay, thanks.
Thanks a lot, Michaela. Listo. Entonces, debes practicar los sonidos. La idea es que practiques los sonidos y te voy a dejar la página para que recuerdes cómo ingresar. Entonces, mira, ya para terminar, tu tarea es hacer el diálogo. Te quedan 15 minutos para ingresar, hacer tu diálogo y pronunciar la TH muy bien, la E y la A, todo lo que hemos visto. Entonces, mira, dices British Consul A1. Ingresas a la que hemos visto, la más clara, la moradita clara. Y aquí en Skills te vas a ir a la parte de Speaking, porque estamos haciendo ejercicios de Speaking. Y aquí eliges tu nivel, choose a level. Speaking. At the shop, ya lo hicimos. Now we are in Homework Problems. Y aquí te vas a ubicar. Lo único que te voy a pedir que realices de este ejercicio es la pronunciación. Escúchalos, hazlo con ellos. Aquí ya te indiqué cómo ingresar. Entonces, tu tarea la puedes hacer libremente. Vas a coger la página, vas a pronunciar y mucho cuidado con la TH. Escucha cuando dicen maths. Maths. Uno piensa que es exagerado, pero no. Maths. Si ves el cambio, para nosotros es difícil venir de un y agregar una S, más. Entonces, practica mucho, espero esta tarea y este ejercicio y sobre todo esta regla gramatical y fonética te haya ayudado a ti a mejorar. Bye bye class, see you tomorrow.